la prostitución de Morena. Los que decían ser diferentes, no mentir y no engañar, salieron peores. Hoy se ha demostrado con pruebas fehacientes que la 4T no solo ha roto todas las barreras de la corrupción desde el gobierno, sino que para eternizarse en el poder no les importa prostituir la democracia y ofrecer dinero a cambio de votos. El video, dado a conocer ayer por el periodista José Luis Morales, evidencia que esta es una práctica común en el partido de López Obrador. Tanto odiaban a los mapaches y compravotos que terminaron siendo de ellos y perfeccionando sus prácticas. Y no solo es Daniel Santoyo el sorprendido planificando un claro delito electoral, sino que en ese diálogo, sostenido dentro de una vivienda de la comunidad de Calvillito, a confesión expresa, queda en evidencia que también Daniela Solano incurrió en esas prácticas ilegales, y aunque fue mucho más espléndida, de nada le sirvieron, pues hace 3 años perdió la elección en ese mismo distrito. Arturo Ávila quedó también en evidencia como un corrupto compravotos, si bien, fiel a su costumbre, para variar no le cumplió a la gente. Para nadie son una sorpresa este tipo de prácticas delincuenciales por parte de Morena, quienes dijeron serían diferentes. Hasta ayer, la dirigencia de ese partido no se había pronunciado al respecto y seguramente no lo hará ante los medios, lo cual no evitará respondan ante los tribunales. ¿500 pesos se te van a echar encima como Arturo Ávila? Que me dijo, ¿sabes qué? Les voy a mandar 1.500 pesos. Y al último me dice Jorge, ¿sabes qué? No, nomás les mando 500. Y yo, no manches. ¿Y yo qué voy a hacer con la gente? Nomás te mandaron 500 pesos para cada uno. Ahorita acabo de colgar con Arturo Ávila y me dijo que eran 1.500 por persona.